Luis, con este tema puede ser un éxito, ¿eh? Este tema puede ser un éxito, la podés pegar con esto. La verdad, cuando llegó el momento de componer este tema, ¿pudiste ya pensar que un tema con esta letra, este tipo de melodía tan tranquilo, podría haber sido el éxito que fue, que haya perdurado tanto tiempo, ¿no? Bueno, ahora en general se interpreta como éxito, un éxito en la industria. Claro, eso es cierto. No tengo muchos galardones en este plano, pero sí las canciones que quedan significan que pertenecen a la gente y eso a mí me parece directamente un sueño, un milagro. Porque la industria, existen los productores para mejorar un producto justamente, claro, para vender más. No es que es para que vos seas mejor artista, olvídalo, es una patraña de la industria que necesita vender discos y más ahora que se lo pisa tanto. Claro, que se lo llevan por internet. Pero qué tema, ¿no? Durazno, increíble. ¿No te parece a veces que de otro el tema ya? ¿No te llega a parecer que ya es de otro el tema de tantos años? Y sí, sí.
Pero gracias a Dios es tuyo. Por ejemplo, el himno nacional es mío. Plan es. Es de cada uno de nosotros. Claro. Eso es lo que quise decir. Uno hace de sí aquello que ama. Otro llamado. Antes que nada, los colores de la guitarra estaba viendo. ¿Qué año, Luis? No importa. La historia es más brillante que un solo año, loco. Mientras nos acordamos de su equipo tan amado. Hola, no sé si me querés decir. Mañana a la noche, vemos. Qué feo, qué feo. Hola. Hola, Mario. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, te digo que acá te está escuchando un montón de gente. Le tendría que dar vergüenza tener una llamada telefónica tan pública. ¿Desde dónde estás llamando? De Capital. Desde la Capital Federal. Te paso con Spinetta. Dale, gracias. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, loco? Bien, todo bien. ¿No? Sos un grande, no puedo creer. Sí. Gracias. No sabemos si no puede creer que seas un grande o... Es un gran bobato. Quería pedirte un tema que me gusta mucho, muy rockero. A ver. Cheque. Oh, bueno. Está bien. No lo habíamos preparado, pero lo sacamos. Lo puedes sacar. Gracias, antes de que te lo toque el tema. Gracias, loco. Esto era de los socios. Lo que hiciste sí. Para los socios, me acuerdo. Sí, sí, sí. Lo que es que fue hasta en simple salió primero este tema y después, claro, bastante después salió el disco. Sí. Qué crío eso. Justamente, ¿no? Sí, tremendo. Y justamente, el tema fue un vaticino de lo que después se vino, ¿no? Pequeño es ese tema. Claro, cheque. Sí, con el tema del impuesto al cheque, imagínate. Lo que te va a salir se este hace tema. En América. Lo que te va a hacer este tema. ¿El tema fue uno de los primeros que hiciste para los socios del desierto o no? Bueno, con la idea de hacer un trío, yo empecé a hacer temas que tuvieran riffs y cosas más armadas en forma más rockera. Claro. Y este fue uno de esos temas. Vamos. Sacas y el procurador.
gracias. Medicalo, Luis. Medica a este hombre. Es imposible. No, no, claro, no. Como es koala, tiene una dieta de bambú. Y boquita, es imposible medicar. Claro, claro. ¿Cómo elegís los músicos? Por ejemplo... Miré para allá porque es de la banda, digamos, el que más tiempo lleva. Pero... Bueno. ¿Se te van pegando o lo vas descubriendo? No, son realmente encuentros de la vida. Porque un músico no es solamente lo genio que pueda ser tocando, sino la clase de persona y cuál es su interés en la vida. Hay unos que quieren llenarse de guita, otros quieren ser el mejor, ¿no es cierto? Este de la combinación. Este hombre se llenó de plata. Es un maestro en la vida y es un maestro en la música. Bueno. Sí, una persona, un alma. Olvídate del aumento. A la dama la conociste con, buscando bajista, estabas en bajista. Sí, justo Javier tenía unos. Malosetti tenía claro. unos trabajos para hacer. Más su proyecto individual. Y ¿no? me hablaron de Neri Nicotra, que es la señora del otro bajista. Gran, uno de los más grandes, que es Guille Badalá. Y que era alumna de Guille, y viste mucho... ¿Eras alumna de Badalá? El viejo caso del maestro, ¿no? El maestro. Y ¿quieres bueno, decir algo o no? El secundario. Una agenda. Aparte, imprime una mujer, imprime no solamente esa cuota de sensualidad, sino... Además, limita también las actividades claro. De la banda, de la antigua banda de hombres. Porquerías que se dicen en las giras y eso nos mantiene mucho más espirituales. Bueno, y acá un ex curiaqui, digamos, también. Bueno, sí, bueno, es un monstruo. Es un monstruo, de a poco se fue afianzando como uno de los mejores bateros. Bien. Y yo creo que no porque toque acá en esta banda, pero yo creo que es el mejor. Lo dicen varios músicos. Bien. Sergio Berdinelli, un capo tremendo. Hola, ¿con quién estoy hablando? Hola Mario, Marcelo de Córdoba. ¿Qué tal Marcelo, dónde estás? En Córdoba. ¿Qué tal, lindo el día en Córdoba? Está espectacular. Bueno, me he encerrado en casa escuchando al flaco. Bueno, salgan al sol. ¿Qué te parece? Te dejo con Spinetta, que está ansioso de hablar con vos. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Hola, Luis. ¿Cómo andás, men? Todo bien. Che, te pido un temita un poquito viejito, algo del Jardín de los Presentes, los libros de la buena memoria. ¿Cómo no? Bueno, es un placer. ¿Te lo acordás? Un tema que amamos, sí. ¿Lo estás tocando últimamente, no? Sí, a veces lo tocamos. Sí. Pero, siempre está a mano porque es un tema que yo amo. ¿Qué disco? El tema, el disco, esto era tremendo. Sí, el disco voló de remo. Por favor. Pues yo te escribiré
ternura de tu acuario. Muchas gracias, una hermosa oportunidad de estar con ustedes. Pues menos, no vamos más. Aplaudan un poco más. Gracias. ¿Cómo hacer para acordarte de tantas letras? Encima letras que no son de boludeces, ¿no? No es. Me gustas mucho, qué sé yo, con respeto lo digo, ¿no? Pero. De volver la bolsa.
No, a veces lo metes, escuchás otra banda y decís, qué pena que no hago un tema así. Lo que pasa es que no me los acuerdo. ¿No te las acordás, no? No, tengo que Vas buscando. Los últimos me los voy acordando más que los de antaño, obvio. ¿Temas publicados? ¿Contaste alguna vez cuántos? ¿El músico lleva esa estadística? ¿Vos, por lo menos? Sí, son 400 temas. Es increíble. No sé. Sí, si vas para atrás y te reencontrás vos chico, ¿no? O sea, si vas, podés tener ese ejercicio casi hipnótico de ir a cuando eras muy chico. Sí. ¿Tuviste alguna vez la ambición de pensar de que ibas a hacer 400 temas? Que acá iba a estar un tipo con su hijo todo bien escuchando el mismo... Decían venir de una generación donde los padres y hijos no escuchaban música juntos. Sí, la verdad que no, porque, por ejemplo, yo a la edad así que me empezó a gustar la viola, practicaba sombra porque quería ser boxeador. Sí. Pero no te habías visto el espejo, ¿no? No importa, confiaba mucho en la fuerza de mi pegada. Pegada que después nunca la pude utilizar para la música. Pero no. ¿Pero hacía sombra? Ahora sí. ¿Hacía sombra, en serio? Sí, sí, sí. Yo quería ser boxeador. ¿Seguís viendo boxeo? Sí, a veces. Una coche. A veces. ¿Y la primera guitarra que da la guerra? He armado rings con mis mujeres para practicar. Si te agarro. Y te ganan porque ya hacen sombra mientras vos tocas. Sí, entonces tiene más entrenamiento. Porque a una mujer no se le pega, pero el ring se arma igual. Y le haces pecho. Si te pudiese pegar. Esquivo, es todo tipo Nicolino. Bueno, pues el músico siempre tiene la música para poner de vez en cuando un navajazo, ¿no? En alguna letra que la otra sepa que se que van. ¿Cuánta gente dijo que ha hecho historia sobre tus temas sin ser cierto? No sé, un día cuando compuse Ave Seca del disco Los Ojos, una persona me dijo que era espantoso. Le di impresión porque parecía un ave disecada. No me acuerdo, lo que quería decir que es el Ave Seca significa que es un ave virtual. No es un ave que vuela. No cae. Porque está seca. Está seca. Ah, seca, sí, un pedacito de guitarra, ¿te la acordás? No. No, que no la toque, un pedacito. Vuelvo a volar en mi ave seca. Con hilos de fantasma. Ven a volar en mi ave seca, hecha con hilos de diamantes. Sé que bueno para unas cuantas personas que acá son música, que se dan cuenta que buscan los tonos como cualquiera. ¿Tocas temas de otros a veces? ¿Vas escuchando música? Sí, claro. Sí, sí. Yo me acuerdo cosas de Chabán que tocaba. Donde nos veíamos seguido. Sí, pero no así con la banda, no. Tengo un tema de Charlie, un tema de Fito. Opa. Tengo un tema de... Bueno, para mí son dos genios. Yo me los confundo, pero no... ¿Te los ves? ¿Te los cruzas? No, casi nunca se cruzan, ¿no? A Fito sí, al Flaco no lo veo hace bastante, pero... Son unos músicos extraordinarios y... También tenemos un tema de Ratones Paranoicos. ¿Ustedes tocan todos un tema de Ratones Paranoicos? Sí. Un pedacito, por favor. Por favor. Rider.
No, hay que hacer una versión espinetiana totalmente del tema. No, pero si no, no vamos a complacer a los que han pedido. No, que justo escuché. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, Marito? Marito, ¿cómo te va, viejo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. ¿Desde dónde llamás? De Ramos Mejía. ¿De dónde? Desde Ramos Mejía. Ramos Mejía. Acá nomás. Sí, acá sí. Aguante Ramos. Aguante Ramos. ¿Tocaste en Pinar? Habrás tocado el Luis. No. Ya no era Pinar. Te dejo con Luis, Ramón Mejiense. Ok. Loco, ¿cómo andás? Hola, maestro, ¿cómo va todo? Genial. Excelente. Excelente suena todo. Estoy re nervioso, flaco, no aguanto. Yo también, no te preocupes, somos dos. Yo te quería pedir un tema. Sí. Que es cuando yo te conocí. Tenía 11, 12 años más o menos y escuché un disco tuyo y me quedé flasheado con ese tema. Y cuando fue la serie de conciertos de ahora, lo primero que me acordé fue de ese momento. Así que no sé si podrá, pero el tema es Contra Todos los Males de Este Mundo. ¿Cómo no? Que mucha falta nos hace tener un amuleto contra nieblas y radares en desuso. Siempre admiré mucho cómo te gustan los riffs de... Siempre dijo que el riff... No, pero Jimmy sí, muchos otros sí.
Papo. Pero se drogaba, Luis. Papo. ¿Papo era aceitero mientras cantaba? Maestro. Ínfimo la voz. Pero yo por eso siempre los alejo de las letras para que no me causen problemas. Pero te gusta, ¿no? Porque... Sí, me fascina. Sí. Eso es. Pero me parece que cuando te pones muy rocker. Obstinato. El riff es un obstinato. Obstinadamente repite. Claro. Y en muchas cosas yo soy medio obstinado también. ¿Sí? O sea, ¿aún fuera de la música? Sobre todo sí, fuera de la música. Sí, sobre todo fuera de la música. Sí, si no haría todos riffs. Me hubiese unido a riffs. Tengo un disco de riffs. Nada, claro. Solo riffs, no hay más nada. Nada. Nah. Un país que ha dado buenos guitarristas, ¿no? Cuando escuchás otros guitarristas argentinos, ¿te parece que...? Sí, terrible. Hay tremendos violeros, ¿no? Sí. El disco que a veces lo escuchás... Bueno, yo tengo uno que es... es quizás el más grande de todos, pero todavía no lo voy a presentar. Ah, que está hoy acá. Sí. Ok. Pero también está, bueno, Ricardito Mollo es un lujo, sí. Luis Salinas... Ah, violeros, Claudio Gavis... David Lebón. Bueno, mucho violero así, bocho, ¿no? Que le gusta tocar. De todo bueno. Tipo de violero me encanta. Sí. ¿Escuchaste el disco que te hicieron, el homenaje con todos los... Sí. ¿No? Hora inconmensurable, me pareció que se dio demasiada manija y me pareció... No era muy acertada la idea. Ajá. Yo pienso que nosotros somos decoradores, y decoramos la obra que es vivir. Entonces nadie puede decir que la obra de nadie es inconmensurable. Es un término que no se aplica. Y eso, sin desmerecer al trabajo que han hecho tantos músicos y el mismo Flaco que los organizó, la verdad que eso me disgustó bastante. Porque me parece que es una cosa mal dicha, pero entiendo qué es lo que le pasa a él con mi música. Claro, ha dicho. Me admira tanto que me va a hacer una catedral. No quiero. Antes que nada, para que llame al arquitecto porque la habíamos empezado a construir. No gasten guita al pedo, que no voy a ir nunca. No voy a ir. Pero puede ir tu familia, amigos a peregrinar, tu guitarra ahí en el medio iluminada con... No. Con body lights. No me gustan los templos. Pero cuando no estés lo vamos a hacer igual. Me gustan los templos del rock. Igual, es muy raro, inspirás cosas muy especiales en la gente. Yo me doy cuenta, muchos de los que están acá sentados, saben, yo te lo contaba antes en privado, saben de tu día a lo mejor cosas con detalle, vos ya ni te acordarás. O sea, si te olvidaste de algo, se lo podés preguntar a cualquiera de estos tipos que... Y algunos inventan también, porque es una posibilidad humana inventar acerca de quiénes... Bueno, han existido. Admiramos o tenemos fantasía de decir, bueno, yo creo que Jimmy escuchaba tal cosa y por ahí ni en pedo, ¿no? Sí, pero todo eso alimenta, ¿no? Me parece que es también lo que uno va comunicando y hay cosas que quedan medio en el misterio y a la gente le agrada que sea así. Sí. Y le gusta Mendoza, ¿sabes que esto lo hizo por tal? Se lo dijo un amigo que sabía. Claro, esos detalles son muy interesantes, pero en general la gente se piensa que son una cosa y son otra. Sé que yo le leí una nota a Paul McCartney y en un momento, que estaba medio copeteando, ¿no? Paul McCartney ya en mucha intimidad le pregunto que, de todas las anécdotas que había, ¿qué recuerda? Y él dice que hay cosas que ya no sabe si fueron verdad, o que él está convencido que no fueron verdad, pero que ya las tiene en la mente vivida como si fueran ciertas. Bueno, claro, eso pasó con el anillo del Capitán Beto, que Juan Alberto Badía, dijo que yo se lo había dedicado al Beto Alonso. Pará, 20 años, 30 años después vas a decir que no. No fue dedicado al Beto Alonso. Pero yo ahora digo que está dedicado al Beto Alonso. Porque hasta yo me convencí de que está dedicado al Beto Alonso. Por otro lado, no está nada mal dedicarle a ese genio. Y nunca te llamó Alonso, te dijo gracias, Flaco, le dijiste, no, la verdad que cero. No, porque yo a él le dije que no era para él. ¿Por qué hiciste eso? Porque le dije la verdad. ¿Cómo le... ¿Y? A un 10 así, ¿cómo le vas a dar que le va? No, que lo querés gambetear. Pero te gusta, igual le hubiese cabido, ¿no? Está bien, pero la idea no tiene que ver con Alonso y por otro lado, Alonso... Me parecía que yo tendría que haberle hecho una sinfonía directamente.
Voy a pedir yo ahora, voy a pedir yo el tema. Los temas que más, a mí me gustan dos temas tuyos, pero uno no te lo voy a pedir. Uno no le, porque todo el mundo está esperando que yo pida Elementales Leche, si no lo voy a pedir. No, pero. No, pero no lo voy a pedir, no lo voy a pedir. No, lo voy a pedir. No, porque. No lo voy a pedir. Es lo único que me acuerdo. Lo que está y no se usa nos fulminará. Gracias, yo te conformo. Chao, hasta acá fue todo. ¿No? ¿Cómo no te acordás un tema tuyo? te voy a pedir otro tema, te voy a pedir otro tema que a mí me encanta, es mucho más cercano a... Elementales Leche había salido incluso en un simple, ¿no? Sí, con Invisible, sí. Con Invisible. Yo voy a pedir lo que se me antoja. Te voy a pedir todos estos años de gente, que para mí es un tema que me encanta. Muchas no sé gracias. Si a vos te gusta, pero sí, me encanta. Sí, lo adoro. Y como estoy tan lejano de eso... Pues un tema que hicimos en el disco La 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 con Páez, claro. Y eso le agrega todavía más lindos recuerdos y cosas. Me acuerdo de la presentación, qué larga la de ese disco. ¿Vos te acordás, no, Brás? Fuimos como 3 horas. ¿Sabes? Sí. Una gran noche. Ok, me voy. Así quedamos. Todos estos años.
Muchas gracias. Te lo agradezco porque... Acá no hay 300 ni a palo. Alguien abrió la puerta, ahí vamos a entrar a 300 como la película, y hay como 500. Sí, respetemos las leyes de tránsito. Vos sabés que Vera va al colegio Ecos, sí, en donde ocurrió la tragedia de la ruta en Santa Fe. Y yo le pido siempre al público, y ahora lo pido y lo pido también por radio, que tengan en cuenta los petitorios para que se cumplan las leyes. Algo bastante ridículo. Existen todas las leyes que, digamos que al cumplirse, darían el resultado de proteger a los inocentes en las rutas. Pero no se cumplen, entonces el petitorio es para que se cumpla. Es algo insólito, sí, claro. Pero estamos con Héctor Bravo y con toda la gente, todos los padres. También estuvo León, estuvo Moyo, un montón de artistas ayudándonos sin tener nada que ver por el solo hecho de solidarizarse con una causa que somos récord mundial, no puede ser. Bueno, este año estamos más, ya en lo que va del año, es más, sí, que el año anterior. Más que el año pasado. Por eso, siempre, yo que hice el tema Rutas Argentinas, la verdad que lo voy a empezar a tocar diciéndole a la gente. Claro, por favor, no corra. No corra, si chupas no manejes, etc. No. Igual hoy acá no suspendió alcohol para nadie por el horario, así que... Pero bueno, es necesario, ¿no? Yo, hoy cuando venía para acá, yo nunca vengo para... No manejo tanto para llegar hasta la radio... Y decía, ¿cómo hay gente que todos los días está 40 minutos en esta tensión? Porque ya ni siquiera es que vas escuchando la radio. Vas esperando que ningún pelotudo o vos mismo haga una pelotudez, sí, ¿no? Sí, sí, muy peligroso. La gente no entiende que el cuerpo es de carne y el auto es de chapa. Y que al auto incluso no le duele. No, le parece que hay gente que te tira el cuerpo. Que cruza, claro. Viste, pero sí. el automovilista tiene que frenar, porque chapa y cuerpo no van, se hacen bolsa los cuerpos, no las chapas. Si alguien nos está escuchando por internet y es un alemán que entiende castellano, un holandés, le decimos que no es una ridiculez lo que estamos, sí, diciendo. No, y no es tampoco una apología a Terminator, ¿no?, que está hecho de metal, ¿sí? Sino claro, que es claro. La vida. Me parece que el hincapié está en el respeto por la vida en nuestro país. Ese es el gol clave para cualquier político y para cualquier futuro que podamos pensar, es empezar a respetar la vida. No lo hicieron los milicos, no lo hizo esto, no lo hizo el otro. No importa, ahora, empezar a respetar la vida, pero bien, bien, con amor, porque eso sí, es... Se acaba. La belleza de la gente se pierde así, ¿entendés? Rutas Argentinas... ¿Qué tema, no? ¿Qué estabas pensando? ¿No? ¿Te acordás? Sí, lo compuse con un viaje a dedo. ¿A dedo? Y no paraba nadie. A las 4 de la mañana, recontra cagado de frío. ¿En qué ruta a las 4 de la mañana haciendo dedo? Una ruta argentina. Y no paraba nadie, pero al final alguien paró y ahí se me ocurrió hacer... Y dijiste, para que caliento los dedos, pero se me acaba de ocurrir algo buenísimo. ¿Y qué era? ¿Era un chiquilín vos? Unos 6 meses. ¿Y quién te dejó, Luis, en la ruta a los 6 meses? No, íbamos a un festival de rock en Lobos, que nunca se hizo porque se llevaba, bueno, todo el mundo en cana. Y yo viajé toda año la noche a dedo para poder llegar, y cuando llegué... ¿Pero para qué ibas? ¿Con la guitarra? Sí. Con la guitarrita, sí, digamos, sí, en esa época, sí, no era guitarra con todavía. Con la guitarra. Y la desgracia es que cuando llegué había un flaco que estaba tomando querosene de una damajuana. En el medio un pajonal que no te lo podés explicar. No había nada, solo basura, que yo. Y había unos viejos hippies. Eran nuevos hippies en ese momento. Sí, pero digamos al estilo viejo. Claro. ¿Viste? Y el flaco le estaba dando a la majuana. Y me dice, cuando aparecí yo con la vela, dice, bien, flaco, vos sos el anticristo. Apareciste en la nada. Vos sos el anticristo, hijo de puta. Mirá lo que estás tomando, que se levanta Cristo de la tumba. Bueno, dame un trago. No, me fui a dedo otra vez. Me volví a dedo. Me acuerdo que el último tramo lo hice en el playón de un camión que no llevaba nada, pero bueno, me llevaba a mí. En fin. Son historias de los 70. ¿Y ahí hiciste Ruta de Argentina y lo compusiste, sí, ahí? Ahí se me ocurrió
ocurrió la idea, la melodía es muy simple. La letra se me ocurrió. Se pegó que empieza... De tanto esperar a un imbécil, dale, boludo, llevamos. Esa onda así media... Cuando revés, ahora que ya has compuesto música mucho más elaborada, en otros idiomas, para otros, incluso de todo, para películas, y escuchás una melodía tan sencilla, compuesta con 19, 20 años, que igual ha trascendido. ¿Tenés la Polaroid en tu cabeza de esos momentos que hiciste esos temas? ¿Te acordás cuando lo grabaste, por ejemplo? Bueno, Rutas lo grabamos acá cerca, en TNT, donde Almendra grabó su segundo disco. Ajá. Acá nomás. ¿Y te acordás del día? ¿Te acordás? No de la toma en sí, pero digo, del disco. Me acuerdo algunas cosas, sí, me acuerdo. ¿Eran épocas muy tóxicas o no? Sobre todo en esos comienzos. No, experimentales. Perdón, porque yo le dije a mi mamá cuando me agarró, le dije, ese es un experimento, y me cagó a patadas igual. Con mi cerebro. Experimento con mi cerebro, metiéndole... Pues yo creo que hay una idea más tóxica del momento que en realidad de lo que fue en realidad, que no fue tanto. No, para nada. La toxicidad vino mucho después. Claro. ¿No? Con Arto. Con los noticieros. Claro. Con la tele en color. La invasión a Irak. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, eso daba a entender. Sí, porque íbamos a tocar. Ah... Siempre creí que llevaban caño, ¿en serio? No, se podía llevar eso. Ahora tampoco, Luis. Si íbamos a tocar, no íbamos a llevar eso porque peligraba el show. Luis Alberto Spinetta, señores, con su banda, último... Gracias. Último llamado telefónico, Luis. Bien. Claro, era la música, llevamos buenas cosas, totalmente. Hola, ¿con quién estoy hablando? Sos el último llamado, a ver qué nos toca y desde dónde. Hola. Sí. Hola, María habla. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te llamas? María. María. María del Rosario. María del Rosario. Sí. María del Hola. Rosario. Hola, sí. María. ¿Cómo qué andas? Qué católico suena todo, ¿no? María del Rosario. Sí. Bueno, te dejo con Spinetta. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 23 años. 23. Te dejo, qué Luis. Qué rica edad. Sí, qué linda. Te dejo todo tuyo, María. Gracias. Hola. Dale. Mary, ¿cómo andas? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, querida. Bien, acá. Estás hablando igual que como hablaste con los chicos. No estás hablando nada igual, ¿eh? Nada igual estás hablando. María, ¿qué tenés que hacer? No, ¿cómo te va, Dulce? ¿Todo bien? No te escucho bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, bien. Sí. Re bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tema vas a querer que interpretemos? Mira, yo había pedido... Ana no duerme, porque me encanta y no se acordaba cuando yo vine de Rosario a vivir acá, a Necochea. ¿Estás hablando de Necochea ahora? Sí, estoy desde Necochea. Oh, ¡qué bien! Un aplauso, Luis, para Necochea. ¡Claro, por favor! Bueno, entonces Ana no duerme. Ana no sí, duerme. Pero, Luis, ¿me escuchás? Sí, sí. Hay una linda persona que vale la pena para mí y me pidió cantar a Puentes Amarillos. Entonces, Paren. Vamos a hacer una cosa. No puedo ahora porque ya me pediste Ana. Y hagamos una cosa. Vamos por Ana. No exigí amor sin condiciones. Ana no duerme. Dale, vamos con Ana no duerme. Gracias, María. Chao. Mi hermana. Dulce le dijiste en un momento también. Dulce. Yo estoy acá desde las 9 de la mañana. Despierta, se prenda.
luces.
de luz, anda de noche, hoy es su brigada, canta palabras que te son todo luz. Bueno, muchas gracias a uno de los mejores violeros, Dante, y al rapero más grande también, Liva, Valentino. Muchas gracias, muchachos, por estar. Gracias a ustedes, gracias Mario. Gracias a vos. A la gente, a la audiencia, a ustedes. Chao. Luis Alberto Spinetta. En cuál es en la Rock and Pop. Muchas gracias a todos.